Sí, bueno, tengo una información importante para ti, ya que nadie es capaz de llevar a cabo esta misión, solamente ustedes. ¿Batman? ¿Acaso no leíste en TV novelas que resultó gay? ¿Spider-Man? ¿No nos dieron permiso los de Marvel? Es cool, eh. ¿Iron Man? El señor Stark anda de luna de miel. ¿Con Robocop? No, si parece epidemia. No, he dicho que para resolver este caso solamente ustedes están capacitados. Ya he hablado con todos. Calimán, el Chapulín Colorado, Holt, los Cuatro Fantásticos, Dora la Exploradora, Chabelo, todos están ocupados. Por eso repito, solamente ustedes están capacitados para resolver este caso. Es una situación de verdadera emergencia. La ciudad de Apan y sus pobladores están a punto de desaparecer de la faz de la Tierra, y con ello el planeta entero, por alguna extraña maldición de un poder sobrenatural que recientemente lograron descifrar en la NASA. En la NASA Kiagua. El Cerro de Chulco, ubicado en Apan Hidalgo, estallará en mil pedazos dejando salir un enorme caudal de agua que inundará la ciudad, y que poco a poco arrasará con la vida humana, convirtiendo al planeta en un solo mar gigantesco. De acuerdo con la maldición, deben encontrar 4 elotes sagrados antes de que esto suceda para que las energías ancestrales eviten este trágico suceso, alinearnos con los planetas y después hacer unos ricos esquites con ellos. La ciudad y el mundo entero están ahora en sus manos. ¿Qué cuánto tiempo tienen? 12 días. Pero como no tenía saldo para llamarles desde antier, pues solo les quedan 10 días. Así que manos a la obra. Oficial Cervantes Jiménez, CJ, busque a la gente Brigitte y salven al planeta. La vida humana y también la humanidad entera dependen de su trabajo. Suerte y cambio y fuera. Mire usted, a lo largo de las últimas horas en las redes sociales han publicado versiones de que en un cerro en Apan llamado Chulco habrá explosiones, saldrá agua que inundará a la ciudad de Apan y al mundo entero, lo que ha desatado la paranoia de dicha ciudad. En la Nazaquiagua se ha investigado y le tengo el reporte. Todas las autoridades esta tarde se muestran herméticas con la información. Y sin embargo, se está diciendo saldrá un caudal de agua que inundará a Apa. Se dice que se trata de una maldición maligna que pesa sobre el Cerro del Chulco. Estallará en mil pedazos y que al parecer nadie, oiga usted, puede ni quiere salvar al mundo. Ya se ha visto grandes superhéroes y todos les sacan al parche y nadie quiere ayudar en este caso de peligro al mundo. Ni Calimán, ni Batman, ni Spider-Man, ni siquiera se anima a Viruta con Capulina quieren enfrentar. Y todos se preguntan, ¿habrá una ceremonia, un ritual o un rito para salvarnos? Pero la pregunta es,
White de Rich. Desde la conchita, en la Infonavit, se pregunta, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Cómo que quién, mi teacher? Pues aquí está su servilleta, Casiano Cervantes Jiménez, mejor conocido como el oficial CJ, el mero mero petatero, aunque no va a estar tan fácil, pero bueno, pues como dijo la sexo servidora, vamos a darle. Lo primero que tengo que hacer es contactar a mi parejita de grandes hazañas, a la gente Brigitte. ¡Ay, qué recuerdos aquellos! Si el asiento trasero de nuestra unidad hablara, ¡uy, nos recordaría todas las cositas que hacíamos juntos! ¡Ay! Ay, de veras que esas cositas nos quedaban bien chulada. Éramos buenazos para las manualidades. Ay, pero después de esa investigación, ya no volví a saber de ella. Pa' mí que siguió trabajando en sus conocimientos de belleza. Policíacas me recuerdan mis viejos tiempos. Pero qué bueno que me alejé de eso. Porque eso de cargar con chalecos, antibalas y andar toda de azul marino, qué flojera. Yo no nací para eso. Luego eso de andar agarrando pistolas. Bueno, no todo ha cambiado totalmente. ¿Qué habrá sido del oficial CJ? Casiano. Pobre, con razón siempre quiso que le dijéramos nada más oficial CJ. Bueno, ni me quejo, yo soy Brígida García. Mis papás en serio que se pasaron con ese nombre. Lo bueno es que todo el mundo me conoce como la agente Brigitte, retirada de las artes policíacas. Pero con muy buen currículum. Oficial CJ, oh, qué gran coincidencia, justo estaba yo acordándome de ti. Agente Brigitte, uy, qué gusto escuchar tu voz. Te llamo porque recibí una llamada muy importante de... el patrón. ¿What? El papá, ¿Cuál papá? El patrón, el mero mero. El papá. ¿Papá patrón? Pues si él te habló es porque algo muy importante debe estar sucediendo. Pero ni me veas chiquitito, yo ya me retiré de esas andadas. Pues lo siento, mamacita, porque las instrucciones son muy claras. Ni tanto. El otro día me compré una consola de videojuego y no la supe conectar por el cochino instructivo. No, me refiero a las instrucciones del patrón. Pero dime ya, ¿cuándo nos podemos ver? Porque el mundo entero está en peligro. ¿El mundo entero mundial? Así es, con los humanos y la humanidad entera. Pero esto suena muy peligroso. Nuestros casos nunca llegaron a ser tan riesgosos. ¿Por qué nos buscará el patrón para algo tan peligrosísimo? No lo sé, pero dijo que nosotros éramos los más capacitados para resolverlo y al patrón no se le lleva la contraria. Pues sí, si el patrón dice que nosotros somos, nosotros resolveremos el caso. Así se habla, y como dijo el espejo, ¿nos vemos en un par de horas? Por supuesto, así me explicas a detalle la situación.
Y que se agarren los malhechores, porque está de regreso el oficial CJ y la gente Brigitte para combatir el mal. Siento poner en riesgo a estos dos inocentes, pero nadie habría aceptado correr este riesgo. Y la verdad, si les di a resolver este problema mundial, es porque nadie conoce el campo tan bien como ellos. Batman, Superman, el Iron Man y todos esos que terminan en man, tendrán muchos poderes, pero no entienden de sembrar y de cosechar. Y para este caso, es necesario conocer el trabajo rudo del campo. Y es vital que hallen los cuatro elotes sagrados antes de que alguien más lo haga. Y entonces, sea demasiado tarde para la misión. La profecía está a punto de cumplirse. He esperado muchos años, oh ancestros. Pero necesito los elotes sagrados para completar el hechizo maligno que arrojaron sobre la tierra y desaparecer a la especie humana y reinar sobre un mundo acuático. Pero necesito enviar a alguien. Enviaré a la bestia del Bester Gordillo, que ya saben que es de otro planeta. O mandaré a Peña Nieto, aunque el clon de prueba que está en México es muy de para mí. Desde que estuve con Mauricio, me he de ver bien bonita. Por eso se me hizo tarde y apenas estoy pelando los elotes. Ay. Hola, doña Chepis. ¿Ya estarán los elotes servidos? No, ¿qué crees? Todavía no están, pero déjame ver a ver si ya están los esquites. Ay. ¿Y de cómo los esquites, doña Chepis? Ay, mira, pues tengo los chicos de a 10, los medianos de a 15 y los grandes de a 20. ¿Cómo ves? ¿Cuál te llevas? Por 3 pesitos más, te convierto un combo con un elote hervido. ¿Cómo ves? No, pues démonos de 10, doña Chepis. La crisis está re dura y pues no alcanza para más. Sí, ni lo digas. Ya casi ni se dan los elotes y los pocos que hay están bien caros. Pero para que veas que soy buena, te voy a dar en uno de 15 por de a 10 pesos, ¿vale? Ay, doña Chepis, usted siempre tan buena. Oiga, y aprovechando de que a usted casi no le gusta el chisme, ¿qué sabe de eso de que va a explotar el Cerro del Chulco y va a inundar todo Apa? Ay, Jesús María José, ni lo digas. Ojalá y sea puro chisme, güichito. Pero bueno, una de dos. Vamos a tener que aprender a respirar bajo el agua o de plano nos vamos a tener que ir de aquí. Pues eso escuché en el mercado. Y es más, andan diciendo que es algo así como una maldición ancestral y que en algo de todo esto tiene que ver el mismísimo chamuco. ¿El patas de cabra? Ese mismo. ¿El barba de chivo? Mesmamente. ¿El mismísimo vencedor? Pues así le dice. ¡Ay, el hijo de la ver! Ahora, tampoco le diga tan feo. ¡Ay, grosero! Pues no me dejaste terminar. Yo iba a decir el hijo de la ver, ¿no? Pues no haga pausas, doña Chepis, que se oye re feo. Y pues sí, dicen que todo esto es cosa del diablo. ¿Usted qué piensa? No. Esos son puros chismes de las noticias, para espantar a la gente y crear cortinas de humo ante tanto problema económico que tenemos en el país. Pero si así fuera, o algo maligno, yo le voy a decir a San Judito hasta Dios que me proteja. ¿Qué pasó, doña Chepi? ¿Ya me voy a preparar mis esquites? Ay, sí, espérame. Oye, mijo, ¿y te gusta el chile? Ahora, ¿qué pasó, doña Chepi? El de en polvo, mijo, pues pa' ponerle. Ay, déjame, ya aquí tengo uno por aquí. Déjame, pelo este que está aquí. ¿Qué hora? Este elote está bien amarillo. ¡Qué raro! ¡Y bien duro! Parece como si estuviera hecho de oro. Bueno, ya me rayé. Un elote de oro por 10 pesos me lo llevo. Ay, sí que dijiste, me lo llevo, ¿no? Pues yo aquí lo voy a guardar. Mientras son peras o manzanas, yo investigaré. Mira, qué raro. Es de oro. Está cuerito. Ay, qué bien.
¿Y por qué tan guapo? Ay, pues porque ahora sí me dio tiempo a bañarme. Ah, yo también, me puse más linda. Pues por primera vez. Pero bueno, como te lo comenté en el teléfono, tenemos 10 días para encontrar los elotes sagrados y alinearlos con los planetas y así poder salvar el mundo. Fácil. Sí, qué fácil. A ver si entendí. Así es que hace miles de años, unos sacerdotes prehispánicos realizaron un ritual de protección para salvar el planeta. Pero seres malignos, quizá de otra dimensión, revirtieron el efecto de ese ritual. Y en 10 días se cumple el plazo que alcanzó a cubrir el ritual de los sacerdotes prehispánicos. Y la única forma de salvar el planeta es encontrando los elotes sagrados para prolongar su efecto. Alinearlos con los planetas, de no ser así, se generará el peor cataclismo de la humanidad. ¡No entiendo nada! ¿Pero qué es lo que no entiendes? Si lo acabas de explicar todito. O sea, ¿cómo habiendo tantas cosas, eligen elotes y sagrados? O sea, casi eligen popos benditas, piedras mágicas o esferas del dragón. En verdad, hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué Laura Bozzo sigue en televisión mexicana? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ay, bueno, sí, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada. Bueno, ¿para poco no te da coraje? Che vieja, ni mexicana es, y a todos les dice, ¡desgraciado! Bueno, lo importante es encontrar los elotes sagrados y así salvar el mundo. ¡Oh, las popos benditas! ¿Cuáles popos benditas? Las de la historia. ¿No se supone que hay que encontrar 4 popos benditas y alinearlas para salvar el planeta? ¡Ay! ¡No, verdad! ¡Ay, Dios mío! Dame paciencia para trabajar con esta. Porque será más difícil que cruzar el mar en busca de Nemo junto con Dory. Oye, no te permito que me compares con esa pececita azulita, tierna y bonita. Ay, bueno, sí, te lo permito. Ay, como dijo Einstein, paciencia. ¿Y no tenemos alguna pista para encontrar los elotes sagrados? No sé, un mapa, un acertijo o algo así. Pues según los documentos antiguos que me entregó el patrón, ahí viene que lo más difícil será encontrar el primer elote. Una vez descubierto, encontraremos inscripciones que nos llevarán a los demás. Pero la única pista para encontrar los elotes sagrados es una receta supuestamente secreta para hacer crema de elote. ¡Ay, qué rico! ¿Y dónde encontraremos esa receta? Pues bueno, primero fue publicado en los códices prehispánicos. Mucho después en los pergaminos de los escribanos. Después en periódicos de la región y al último en apan.blogia.com. ¡Uy, qué fácil! Así es, agente Brigitte, así es. ¿Traes tu celular para checar la receta en internet? ¡Ay, no tiene internet! ¡Ujole! ¿Pues traes 10 pesos? ¡Sí! ¡Órale! Vamos a buscar un café internet y checar la receta. Como dijo la clavija, vamos a conectarnos. ¿Tú y yo? ¿En internet? ¿Qué pasó en internet? ¡Vamos! ¡Vamos! Que nos están escuchando ahí en este reconocido restaurante de la ciudad de Apan, Hidalgo. Saludote, muchas gracias por estar en sintonía con Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Y bueno, pues les parece, vamos a escuchar a... Amo Munra, con cuerpo humano, he dejado de ser un simple insecto. Encontraré los elotes sagrados y los llevaré para ti. El mundo conocerá tu poder a través de mí. Ahora te veo. Debes encontrar esos elotes sagrados y traerlos para mí.
Así evitaremos que consigan prolongar el ritual de protección al planeta que no pude evitar hace miles de años. Pero tendrás que enfrentar a los seres de ese lugar que han sido encomendados para buscarlos en los desagrados. Acaba con ellos. Extermínalos si es necesario. Perdón, es que se me tranquilo. Pierda cuidado, Amo Mundra. Los mataré si es necesario. Encontraré los elotes sagrados. O dejo de llamarme Moscú, el engendro de la noche. ¡Oh!